Me parece que es bueno recordar que esta modificación del Código Civil fue a instancias de un diputado de la oposición que en ese momento, en el año 2019, era oficialismo y que se aprobó en la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad. Cuando pasó al Senado ya hubo un cambio de opiniones y en realidad hubo senadores que no la votaron, algunos otros senadores se abstuvieron. Pero sea como sea que se constituyó esa ley, queda claro, y coincido con lo que decía la senadora preopinante, que la ley no funcionó. Tuvo serias dificultades y hoy nos vemos con la dura realidad de que las personas que quieren alquilar una vivienda tienen serias dificultades. Por eso es que tanto oficialistas como los representantes de la oposición nos pusimos de acuerdo en que esta ley debía modificarse. El problema es que cuando se trata en diputados, se aprueba el dictamen de la minoría, que es el que viene acá a este Senado. Y que, en realidad, a mi criterio, por lo menos, y al de varios diputados y senadores, contempla solamente la situación y la dificultad del propietario y no del inquilino. ¿Por qué digo? Porque lo que modifica beneficia solamente al propietario. El proyecto que se había aprobado en el 2020 decía un plazo de alquiler de 3 años. La media sanción de diputados lo acorta a 2 años. Y la verdad es que a nosotros nos parece que eso lo pone al inquilino en desventaja. Porque solamente el que alquila, aquella familia que alquila una vivienda queriendo darle comodidades a los suyos, sabe lo que significa y lo que cuesta enfrentar una mudanza cada 2 años. Cuesta económicamente y cuesta psicológicamente volver a ordenar una familia en otro lugar. Por eso nos parece que es muy importante mantener el plazo de los 3 años. Otra modificación que nosotros somos plenamente conscientes que al propietario no le cerraban los números y que tiene que ver con la inflación, es que no puede ser que la cuota se actualice una vez al año, porque es cierto que el propietario queda muy atrasado con los montos del alquiler. Pero tampoco es justo que carguemos las tintas sobre el inquilino y lo querramos llevar a 4 años. Busquemos la media. Y la media, la verdad, que son los 6 meses. Que aliviana al propietario, pero también ayuda al inquilino. También nos parecía que era muy importante, porque es una tarea del Estado, defender al más débil cuando hay una puja de intereses económicos. Y por eso nos parecía importante que no podía quedar el índice de variación del precio del alquiler al buen deseo del propietario, porque podía utilizar el índice de precio mayorista, el índice de precio del consumidor o la variación del salario. Y la verdad que lo pone en desventaja al inquilino. Por eso es que la modificación que se hace en el Senado se propone un coeficiente que se está utilizando con muy buen resultado, que es el coeficiente casa propia, que no lo voy a explicar porque el senador Bensusán lo explicó muy claramente. Coincido con lo que dijeron acá, que en realidad la cuestión de los alquileres va mucho más allá que la coyuntura actual. Y tal como dijeron también, el tema de los alquileres temporarios está siendo un problema no solamente en nuestro país, en el mundo, que quita vivienda para alquilar a familias, para alquilarlos temporariamente. De modo tal que, por ejemplo, en el estado de Nueva York se ha regulado esto y yo creo que nosotros vamos a tener que tratar la ley de alquileres temporarios para que
blanqueemos la situación, sepamos cuántas son las viviendas que tenemos para alquilar y cuáles van a estar dispuestas para alquiler temporario, que además tiene una competencia desleal con los hoteles y se hizo con otro sentido. Pero volviendo al tema de alquileres, también en la modificación que hace el Senado, hay algo que me parece a mí que es muy importante, porque no vino de diputados, la obligación de notificar que tiene el propietario a la AFIP que está alquilando su inmueble. Porque eso blanquearía mucho la cuestión y podría, nos permitiría también tener un registro de cuáles son los bienes para alquilar en las distintas ciudades. Y también me parece que es importante que hace una diferenciación en lo que es aquella persona que vive exclusivamente del negocio inmobiliario, que tiene 4, 5, 8, 10 propiedades, que los hay y muchos, de aquella persona que en la época que pudo juntar algo de dinero, pudo comprar una vivienda, la pone en alquiler como para ayudarse a vivir. Entonces, aquellos propietarios de hasta 2 inmuebles pueden seguir como monotributistas. No es en ningún momento intención nuestra, como senadores del oficialismo, demorar la ley de alquileres. Lo hablábamos claramente, necesitábamos escuchar las voces tanto de los propietarios como de los inquilinos. Y además de eso, necesitábamos mejorar esta ley. Por eso es que aplicando estas modificaciones que les estaba mencionando, vuelve a diputados y esperamos que sea aprobada con estas modificaciones para darle certeza tanto a los inquilinos como a los propietarios de que la posibilidad de alquilar va a estar para todos. Muchísimas gracias, señora Presidenta.